Hola, hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. ¿Padece usted hipertensión? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de recomendaciones alimenticias. Resulta que los estudios o las estadísticas nacionales dicen que sí, es un problema de salud pública muy, muy común. Se dice que en el 2022, gracias a Dios, se disminuyó en un 19,6% los nuevos casos, pasando de más o menos o aproximadamente 20,436 a 16,429 nuevos casos de personas con hipertensión a nivel nacional. Se estima que una cuarta parte de la población pues ya padece esta condición. Entonces es una cantidad de personas muy, muy alta. Y pues se dice que más o menos se diagnostican 53 nuevos casos de personas hipertensas al día. Entonces, precisamente por esos grandes diagnósticos y por esa gran cantidad de personas que lo padecen, es que se considera una enfermedad o un problema de salud pública. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una presión arterial que genera, propicia enfermedades cardiovasculares, y pues resulta que estas enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte a nivel nacional. Pese a que todavía en Costa Rica hay muy pocos estudios de esta enfermedad, pues tenemos esta información nueva que nos va a ayudar a concientizar un poquito el por qué, si ya la padezco, tengo que cuidarme mucho, y si no la padezco, de igual manera me tengo que cuidar para no llegar a tenerla. Importante saber que si nuestros papás, nuestros familiares más cercanos padecen, tenemos un factor genético que nos va a llevar. ¿Y qué es lo que causa la hipertensión? Normalmente, pues malos hábitos alimenticios, no dormir bien, pues no tener un descanso apropiado. Ahora bien, ¿cuál tratamiento hay? Bueno, el farmacológico, y también llevar o propiciar un estilo de vida saludable en el cual tengamos alimentación y actividad física. Saber que las causas son tanto genéticas como pues hábitos o estilos de vida. ¿Cómo se controla? Un peso saludable, consumir una dieta alta en alimentos, fuente de potasio, disminuir el consumo de sodio o sal, y pues también disminuir el consumo de alcohol o bebidas que tengan este elemento. Después, alimentación variable y saludable, no quitar ningún grupo de alimentos, mantener una alimentación que nos ayude a tener el aporte de todas las vitaminas, minerales, nutrientes que se requieren. Incrementar el consumo de frutas, vegetales y semillas, porque estos son fuente de potasio. Entonces podemos obtener ese potasio de ahí. Consumir vegetales frescos, congelados o enlatados, que no tengan sal agregada. Vigilar que muchos de los preservantes que se utilicen, adivine que tienen sal o sodio, que es el elemento o el mineral que sube la presión arterial, el sodio. Entonces hay que tener cuidado con los alimentos procesados. En todo caso, lo mejor es utilizar alimentos frescos. Quita el salero de la mesa, elija comidas y condimentos sin sal agregada, y pues escurra y enjuague alimentos enlatados. Por ejemplo, si yo por alguna razón no puedo utilizar un alimento fresco y tengo que utilizar un enlatado, abrirlo, botar esa agua y lavarlo en el tubo para disminuir la cantidad de sodio que este va a tener. ¿Sazone con qué? Con chile, cebolla, culantro, apio, todo ese montón de vegetales que tenemos, antes de utilizar alimentos como consomé, sazón completo, todo, salsa Lizano, todo eso que además que trae muchísimo sodio y no nos va a hacer bien porque son condimentos artificiales. Recuerde que lo más importante, lo que nos lleva siempre a una buena salud, es una alimentación variable, saludable y lo más natural posible, incluso hasta para controlar la presión arterial. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.